¿Cómo canta esta mañana? Buenos días. Ahora que también hace un poquito de calor. La que nos espera. Esto no es normal, está calor ya, esta fecha. ¿Cómo están los bichos? Ni criando ni nada. Bueno, voy a ver, yo hago lo que tengo que hacer, tengo que apartar estos tres, tengo que apartar ahí otros tres, tenemos que apartar aquí cuatro, tenemos que apartar, pues prácticamente estos cuatro también. Estos son los del Matacán. Mira qué guapo están. Los del Matacán, qué guapo están. Un rima, ¿eh? Ahí. Dos con moña, un gris. Y un tío vaca. No, el tío vaca es sin moña. Uno con moña solo. El otro es la madre. Esta tengo otros tres para apartar allí. Aquí tenemos otros tres. Por aquí estos dos también están para apartarlos, que ayer ya aparté otros dos. Voy a apartar ahora estos dos. Me tuve aquí y no me dio tiempo. Una cosa más guapa. Bueno, para los apartaremos. Pues dentro de poco tenemos que apartar aquellos tres también. Como canta. Son los nuevos. Y dentro de poco. Pues esto está dentro de 4 o 5 días, tenemos aquí estos tres, para apartarlos. Y estos pues prácticamente están para apartarlos ya, fijaros que cuatro amarillos, que cosa más guapa. Del mister. Aquí dentro de poco, ya ves cómo tienen la colita. Una semanica, ahora que aparta eso. Aquí se han tirado el nido esto muy pronto. Hay tres por ahí, ahí bajo el nido hay uno, aquí hay otro y ahí hay otro. Aquí salió esto ya del nido también, los tres estos. Aquí tenemos otros cuatro, fijaros cómo están. Aquí tengo que apartar cinco pájaros prácticamente casi ya. Fijaros, el verde, es un verde o un gris, creo que aquí no lo veo. Un verde, con moña, dos amarillos, un pie sabela y un pie amarillo. Que uno de los amarillos no es suyo, es de la María que me dejó los huevos abandonados. Esta pareja, como veis, haya puesto un huevo ya. Esa la tengo incubando y esta tiene dos pájaros. Un amarillo ahí, un pie amarillo. Y un amarillo, un poco manchado. Entonces, ¿lo veis? Ahora lo voy a ver mejor. Y esto por aquí, lo que pasa es que contra luz no los veis bien. Pero
No paran, no paran. No paran de cantar. Fijaros este tío amarillo que por el nevado que tiene parece una hembra, diría yo que una hembra. Y un macho está cantando ahí que no vea. Yo creo que habrá hembras también que repasen. Ay, estoy muy cerca. Mira qué jaula tengo aquí abajo de pájaro. Bueno, pues nada, ya a ver si le pongo bañera. La mía es vaca, sí. A ver si le pongo bañera, que bastante calor hace hoy. Y ahora aquí, bañera, la misma tío Isabela S también cantando. Voy a ponerle también agua, los que les parte. Que hace mucha calor. Y sus bañeras, sobre todo. Que esto lo van a agradecer mucho. Mira, otro día ahí cantando por todos lados, porque estoy aquí encima. ¿Eh? Muchos, muchos, muchos. Bueno, nada, aquí tenéis un vídeo. Que no enseño nada, pero bueno, enseño pájaros, los que tenemos que apartar. Venga. ¿No veis cuando todo esto diga de repasar, de cantar? Que hay pájaros aquí ya que yo, ya se entienden algunas notas de ellos. El blanco ese de arriba, que no se ve hacia atrás luz. Bueno, venga. Hasta el próximo vídeo. Hombre, ya está cantando el que el pájaro le agarró un dedo. Ya está cantando. Venga, va. Como canta, y eso que está que tiene pajarillos pequeños, está. Estos pájaros no cantan ni a que estén criando, ni a que lleven dos posturas, ni a que lleven tres. Mira la hembra como le pide de comer. ¿Ves? Como sabía yo que le pedía de comer, pero no le va a dar, porque estoy yo aquí. Y es muy vergonzoso. Bueno, pues me voy para que le dé, criatura. Mira qué guapo el hijo de mata con ese tío vaca. Ya os que pájaro. ¿Veis? Y seguir también un pedazo de pajaraco. Tiene la moña más despeinada que yo. ¿Qué moña tiene? Bueno, venga, ahora sí. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.